Auditorio de Score MX de FM Score, aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este miércoles 16 de febrero. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida también a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias, Cristiano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos listos ya después del supertazón. Aquí estamos ya preparándonos para el fútbol que se viene bastante. Fíjate, se junta Champions, se junta juego pendiente la Liga MX, se junta Liga de Expansión. La verdad que se junta hasta el Cruz Azul jugando en la Concachafa. En fin, hay un mundo de partidos para el gusto que quieran y a la hora que quieran. Aparte, tendremos también en NBA, hay muchos juegos y hoy juegan mis queridos Lakers, por fin juegan los Lakers desde el sábado, creo que no jugaban. LeBron pidió que le dieran chance de ver el supertazón a gusto ahí en Los Ángeles y por eso los movieron hasta hoy miércoles, el juego de Lakers contra Jazz de Utah. En fin, tendremos un programa muy, pero muy entretenido. Muy probablemente eso que dices tú, sí, sí lo programó la NBA, no poner juego en Los Ángeles cuando estaba el Super Bowl, muy probablemente fue así, Manuel, también desde que, acuérdate que ya el Super Bowl ya se sabe que va a ser en tal ciudad, con mucho tiempo de anticipación, y la NBA al hacer su calendario, pues no pone partido en esa ciudad, muy probablemente sí haya sido así, Claro, claro, y obviamente pues todo el mundo sabe que para estar dentro de la burbuja de grandes personalidades tienes que ir al Supertazón. No todos pueden entrar al Supertazón y tener un palco. LeBron ya lo tenía reservado desde hace rato, por ahí estuvo Samuel L. Jackson, como decías, Jennifer López, Ben Affleck. Por eso te digo, creo que LeBron y la liga lo planearon así, Bueno, no sé si LeBron, aunque LeBron tiene mucha influencia en el básquetbol y tiene mucho money, bueno, no sé si sea LeBron, pero bueno, invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros. Vamos a tener un programa, sí, de mucho fútbol, pero vamos a platicar de otras cosas, de otros detalles de lo que ha sucedido en el mundo deportivo. En la Champions League en este momento está perdiendo el Bayern Múnich. ¿Cómo? La bestia alemana, mi equipo de equipos. Pero bueno, se va a recuperar, Cristian. Iba perdiendo cuando lo dejé 1-0 ante el Salzburgo. Sí. Yo creo que se va a recuperar. Es una bestia ese equipo alemán. Perfecto. Invitamos al auditorio entonces que se comunique con nosotros, mande su saludo, su comentario, y aquí lo vamos a estar leyendo todos estos mensajes sobre los temas deportivos del momento. Sí, yo ya estoy empezando a compartir a todos mis amigos. Ya se empiezan a conectar, a mandar sus preguntas, a hacer el debate, porque se va a poner sabroso ahorita, Cristiano, cuando hablemos de mis queridos Lakers, que ya la cosa parece ser que no va a levantar esta temporada, Según ciertas declaraciones de LeBron, que ahorita las voy a comentar, todo indica que ya el equipo se estará reservando para el 2020, la siguiente temporada, mejor dicho. Perfecto, ¿qué tal si dejamos ya la introducción de este programa para hoy? Vamos a empezar a platicar
de la Champions League, del mejor fútbol del mundo, la Champions. A platicar de la UEFA Champions League, que en este momento se están llevando a cabo un par de encuentros. El duelo entre el Inter de Milán contra el Liverpool, dos pesos completos del fútbol europeo. Sí, cualquiera de los dos, Cristian, que gane, muy merecido. Son equipos históricos, bien preparados, fortalecidos. Ligeramente veo mejor al Liverpool, pero no podemos dejar al rival italiano de un lado. Y en el otro duelo, fíjate, el que sale como víctima, o salía, es el Salzburgo. Pero no ha podido el Bayern Múnich al menos cumplir con su mote de favorito. Exactamente, y al momento estos dos encuentros que se están llevando a cabo simultáneamente, aproximadamente al minuto 60, el Inter, que está jugando allá en Italia, está empatando 0-0 contra el Liverpool, minuto 60 para ser exactos. No se han hecho daño ni el Inter ni el Liverpool, duelo que se disputa en este momento en San Siro, en Milán. Lo que hay que tomar en cuenta también, Cristian, sobre todo pensando en el Bayern Múnich, es que ahorita está jugando de visitante, no están en su estadio. Ellos cerrarían la llave de octavos de final y ahí creo que es donde matarían al Salzburgo. Perfecto, y en el otro encuentro, también en el minuto 63, va un poco más adelantado este encuentro por 3 minutos, el Salzburgo de Austria se está imponiendo 1-0 al Bayern Múnich de Alemania con gol de Adamu al minuto 21. Fíjate, Austria y Alemania, se puede decir que son primos hermanos. Claro. Realmente Hitler era austriaco y realmente Austria y Alemania siempre han estado muy unidos. Y qué raro que Austria no ha despuntado en fútbol y Alemania es una de las potencias más, de las tres mejores del mundo, pero se me hace muy raro que Austria no despunte y Alemania, a pesar de que jugaba como Alemania Federal y Alemania Democrática, aún así ganaba campeonatos. Bueno, Austria ha armado buenos equipos, ¿no? Para ser campeones del mundo, pero recuerdo México 86, creo que traía buenos equipos, ¿no? Creo que vino a México con un equipo, o sea, participó. Aquí. De hecho, de los contados mundiales, Austria no ha estado en muchos mundiales tampoco, no. Cristian, pero había un tal Olsen, me acuerdo. Paulsen. Sí, Paulsen. Sí, había dos delanteros muy buenos que incluso fueron de lo mejor en Europa, pero como equipo no ha tenido nada realmente Austria, y dijeras tú, pues son alemanes realmente, es casi lo mismo, pero no, fíjate qué diferencia a la selección de Alemania, que se da un tiro con Brasil, incluso Alemania. Oye, es que Austria es un país muy pequeño, solamente te acabo de checar, no tenía el dato, 9 millones de habitantes, muy poquito, o sea, muy chico, muy corto. Sí, la mayoría de Europa, fíjate, son territorios muy pequeñitos y Austria, pues obviamente más pequeñito todavía que los otros países europeos, pero aún así, Cristian, no ha habido nada importante en Austria en el fútbol. 5 Copas del Mundo y rectifico, no vinieron a México, participaron en España 82, fue su última participación mundialista, ya llovió. Fíjate, en España, para que veas desde cuándo, Cristian, no llega a Austria siquiera llegar a un mundial, o sea, para que veas cómo el fútbol austriaco ha estado muy caídito, ¿eh? Sí, participó, sí participó en Francia 98 y en Italia 90, aquí actualizando el dato, sí han participado eventos. Ya sé, pero tampoco hicieron mucho, ¿no? No, lugar 23 en Francia y en el lugar 18 en Italia. No, México les pega un baile, ahí sí, México lo supera, pero fácil a los austriacos. Perfecto, el máximo goleador, bueno, ahí luego lo platicamos en historia. Oye, dejamos entonces los partidos de hoy, que ahorita les vamos a dar la actualización más adelante, cómo terminan, ya nos calábamos mucho hablando de Austria. Ayer, ya lo comentamos, pero hay que darle una repasada, Mbappé anotó un gol al minuto 94 para darle la victoria al PSG. Fíjate, Cristian, qué curioso, Mbappé que en unos cuantos meses va a estar anotando a favor del Real Madrid, ahora le tocó anotarle a su próximo equipo, el Real Madrid, y por eso ya los merengues ya lo quieren, porque los vacunó ayer y lo necesitan, Cristian, a Kylian Mbappé, que se dice, ya es casi un hecho, no va a continuar la siguiente temporada con el París y estaría llegando al Real Madrid. La gente ovacionándolo, obviamente queriendo que se quede en París, en el PSG, en el Paris Saint-Germain para el próximo torneo, pero es eminente, más que eminente, que va a salir de la organización y va a jugar en España, allá en la capital de España, en Madrid. Yo creo que Kylian Mbappé, Cristian, es de los que dice que él quiere tener su propio equipo, o sea, ser líder de un equipo, no estar
Messi y luego vienen otros tantos, Mbappé, Di María, Sergio Ramos. Yo creo que Mbappé dice, no, yo quiero tener mi propia historia y no estar a las falditas de Messi, por eso me voy a mi propio equipo donde va a ser el líder definitivamente. Y el otro juego que ya lo comentamos ayer, pero para dar la información completa, goleada de 5-0 del Manchester City sobre el Sporting de Lisboa, como visitante el Manchester City, poderoso, arrollador. Ahora, Cristian, ¿tú crees que el Sporting de Lisboa va a ganar 6-0 en Inglaterra? No, déjate de no, cosas. No, por eso digo, está muy mal eso. Ayer Bernardo Silva anotó un doblete, Mahrez anotó uno más, Foden y Sterling completaron la goleada del Manchester City 5-0 sobre el Sporting de Lisboa. Sí, no, ya el Sporting no tiene nada que hacer, Cristian. No sé qué va a pasar en ese juego de vuelta. Va a ser una fiesta para el City, van a jugar caminando, se la van a llevar. Bueno, nada más queríamos actualizar la información de la Champions, porque en este momento se está llevando a cabo, pero vamos a dejar a un lado el fútbol, ahorita retomaremos el balompié, porque hay que platicar de la NFL. Hay que platicar un poco de NFL porque hace unos instantes terminó el desfile de campeones de los Carneros de Los Ángeles, los Rams, allá en Inglewood, allá en Los Ángeles. Sí, fíjate, Cristian, qué felicidad se ve, ¿eh? Ahí vemos a Aaron Donald, el debilucho, le dicen, el alfeñique, le dicen a Aaron Donald, que realmente yo creo que no se nutre, Cristian, porque está muy débil lo que estoy viendo a Aaron Donald. Y lo que más me llamó la atención, no sé si traigas la foto, a ver. El atuendo de Copper Cup. La verdad que me ganó cuando vi a Copper Cup subiéndose al camión. Dije, no, este señor de plano, mira, mis respetos para Copper Cup. Ahorita lo ponemos, ahorita conforme vaya avanzando lo vamos viendo. Oye, me llamó mucho la atención, no a Aaron Donald, varios jugadores de Rams sin desnudo el dorso, o sea, no traían playera mostrando su musculatura. Sí, exactamente. Nosotros no lo hacemos porque no, nos han invitado a desfilar, pero pues igual en un desfile. Chécate, Cristian, lo que se ve afuera del Memorial Coliseum. La casa original de los Rams de Los Ángeles, porque originalmente eran de Cleveland los Rams, bueno, pero cuando se mueven a la costa oeste, sus primeros partidos los jugaron en ese estadio, en el Coliseo de Los Ángeles, antes de los Raiders. Antes sí, los Raiders ahí ganaron, fueron los primeros en tener un supertazón. Eso antes sí. Que los Rams, ellos le dieron a Los Ángeles un supertazón en ese estadio, que me cuentan, yo no lo conozco, pero que me dicen que es muy incómodo, y que el área es muy complicada, Cristian, también salir caminando, dicen que es muy complicado cuando vas a un juego del Memorial Coliseum, donde se han llevado a cabo olimpiadas, donde se han llevado a cabo miles de eventos importantísimos, pero creo que el estadio, según lo que me cuentan, ya se quedó viejo, Sí, pues ya está muy, muy viejo ese estadio. Ahí está como la gente salió a las calles de Los Ángeles a recibirlo. En esa fotografía sí se ve muy nutrida, pero hubo muchas críticas en redes sociales que estaba muy vacío. Por ejemplo, la foto de la derecha, Manuel, no se ve gente en ese lado. Bueno, sí. Ahora la pregunta va a ser, Cristian, si los tres equipos de Los Ángeles acaban de ganar, claro, ¿qué equipo crees que reúna más gente en un desfile? ¿Dodgers, Lakers o Rams? Creo que Dodgers, Manuel. Creo que Dodgers porque es el primer equipo que llegó a Los Ángeles, ¿no? O sea, bueno, o que ha ganado, digamos, más ganador, digamos. Bueno, los Lakers también. Aunque los Rams fue el primer equipo, perdón, en llegar a Los Ángeles antes que los Dodgers. Sí, pero sería curioso ver qué equipo tiene más multitud en Los Ángeles, porque sabemos que Los Ángeles es una ciudad de las que tiene más habitantes, pero aquí sí en unas fotos se ve que Rams no metió toda la gente que se esperaba. No, claro que no. Pero bueno, yo creo que Dodgers. ¿Tú crees que Lakers? Yo creo que, bueno, es que está muy parejo. Se me hace que el béisbol tiene más tradición. El básquetbol antes nadie lo pelaba. Pero creo que Lakers, al estar en primer lugar en victorias de toda la liga, empatado con Celtics, creo que por ahí la gente le da más orgullo. En cambio, Dodgers está lejos de alcanzar a Yankees, Cardenales. No, claro. Por eso creo que por ahí va la cosa. Oye, ¿cómo se mueve el dinero en Estados Unidos y en la NFL? Y obviamente en un equipo como los Rams, donde su dueño es un multimillonario. Los camiones, 3-4 camiones, Manuel, ya rotulados con el campeonato en 3 días, en 2 días. Imagínate trabajar en esa empresa de rótulos, que dicen que en cuanto se dio el silbatazo de se acabó, ahora le empiecen a rotular porque ya los vamos a necesitar. Imagínate que en México, Manuel, para poder rotular uno,
Se necesita mucho dinero. No, aquí agarran una batanga, ya súbelos a la batanga, vámonos, no pasa nada, una batanguita. Cuatro camiones idénticos rotulados con el campeonato de los carneros, increíble, y la afición en Los Ángeles, mucha latina, como vemos en pantalla, Manuel, los latinos obviamente con el equipo de los Dodgers, y uno sacando hasta la bandera de los Dodgers. Sí, fíjate, ahí vemos a uno con una playera de Lakers también. Ándale. En fin, es que fíjate, Cristian, se ha dado este fenómeno. Los tres equipos de Los Ángeles ganaron campeonato muy seguido. Hasta un Raider está colado en la foto, mira. Derek Carr, ahí sale. Mira, cuando jugaban por allá en Los Ángeles, hace mucho tiempo que juegan por allá, pero sí es un colado, ¿eh? No tiene nada que hacer ahí. Raiders hace rato que están ahí. Ahí está el de Bryant, mira, órale. Fíjate, este jersey está curado, como decimos acá en Sonora, porque por enfrente trae el número 8 y por atrás el 24. Sí, los dos que portó Kobe, los dos que tiene retirados. Claro. Y aparte el diseño me gusta, es muy sobrio, color serio, con un color típico Laker como el amarillo. La verdad que me encanta ese jersey a mí. ¿Y la gorra qué te parece que trae Copper Cup? Se me hace rara, la estoy viendo como al revés. Sí, estrena LA al revés, no sé si tenga alguna connotación, algún significado extra. A mí no me gusta. No, quién sabe por qué la traerá así. A mí me da señal de algo malo cuando pones algo al revés. Creo que estás hablando de algo malo, pero no entiendo yo. Bueno, pues ahí están los Dodgers, bueno, perdón, los Rams, celebrando este campeonato con su famoso desfile, pues que nunca le habían hecho los carneros, porque el último campeonato que tienen fue en los San Luis, y cuando ganaron en Los Ángeles, antes de que eran Super Bowls, pues no se celebraban con un desfile. Sí, exactamente, así que lo aprovechen, que lo aprovechen. Y que lo disfruten. Esto me encantó también, Cristian, qué chulada el letrero de Hall. Imagínate un fanático que vaya de Japón y que yo que le tomar foto de donde están los letreros de Hollywood y que llegues y que te tomen la foto. Algo pasa en mi cámara, sale mal. Y imagínate ver esto. ¿Qué pasó? Es decir, vengo desde el Medio Oriente y me tomo la foto y dice Rams House. No, qué buena, se la aventaron. Otro que cuesta un billete hacer esto, Manuel, porque, bueno, es como lona, ha de ser unas lonas, ¿no? Porque obviamente no son las originales, las letras originales, pero buena puntada que se aventaron por allá en Los Ángeles. Sí, la verdad que sí, fíjate, esta es una creatividad tremenda, Cristian. No sé a quién se le ocurrió, pero el emblema de Los Ángeles utilizado para los Rams y le quedó perfecto. A ver cómo le hacen. Los Dodgers, que es un nombre más largo, Rams son cuatro letras, imagínate poner Dodgers, ya no les va a quedar casi nada. Dodgers LA, hay que poner nomás. No, Go Dodgers van a tener que poner. O Go Dodgers, porque no les va a alcanzar. Exactamente, de hecho ahí si te fijas, tres letras están unidas, ¿no? La M, la S y la H, están juntas ahí. Exactamente, exactamente. Oye, dejamos un lado el desfile de los carneros de Los Ángeles allá en California, porque hay noticias sobre la NFL. Por ejemplo, hoy se da a conocer que los vikingos de Minnesota tienen nuevo técnico, nuevo head coach, y se trata del coordinador o ya ex coordinador ofensivo de los Rams, Kevin O'Connell. El señor O'Connell, Cristian, pues obviamente vio cómo sus bonos subían. Y como mucha gente dijeron, no, pues hay que quitarle el éxito a Sean McVay, no es solo, acuérdate que el entrenador no está solo, depende mucho de sus coordinadores, y ahora va a empezar lo que se hizo en Nueva Inglaterra, Cristian, acuérdate que a Bill Belichick le empezaron a quitar a Patricia y a otros coordinadores. McVay ya empieza a sufrir la desbandada por lana, obviamente, ¿no? Oye, pero ya es el cuarto jugador que ha sido asistente de McVay que agarra chamba con otro equipo, en este caso de Kevin O'Connell, de apenas 38 años de edad. Ya sabes que el equipo el equipo que tiene McVay es muy joven, ¿no? Como él. Sí, él es muy joven y es la tendencia, Cristian, creo que ya los entrenadores de más de 50, 60 años ya no van a caber en la NFL. Poco a poco se va a ir quitando pues esa idea que teníamos de antes de ver a un Tom Landry, ¿te acuerdas? A un Bill Walsh, a un Marv Levy, que se veían como ancianitos. Pero no, ahora ves a entrenadores más jóvenes que jugadores. El mismo Dick Vermeil, Manuel, que le dio el primer Super Bowl a los Rams en el 99, pues ya venía de años retirado de coach. Llega ya a una edad, pues no avanzada, pero ya veterano. Y ya les da el campeonato, pero eso ya no se da. O un mismo Bill Belichick, pues ya que va en sus últimos años como manager. Bill como Belichick, coach. A la edad que dirigió Don Chula, que también estaba demasiado ya avanzado de edad, Cristian Don Chula, no me acuerdo, no, hombre, tremendamente ya mayorcito. Y antes muchos jugadores veían al entrenador como si fuera su papá, Cristian, porque les daba consejos, los apapachaba, los guiaba.
porque era siempre mayor, ¿no? Tenía más experiencia el entrenador y lo veía, mira, hijo, ven, te voy a enseñar la vida y el fútbol es lo mismo, mira, mijo. Pero ahora, que te llame el coach y que te diga, mira, mijo, ven, oye, que fue mi hijo, yo tengo 40 y tantos, tú tienes 37. Pues en ese caso, yo te digo a ti, mira, mijo, le voy a decir. Andrew Whitmore, tackle ofensivo de los Rams, es mayor que McVay, varios años. Claro, claro, exactamente. O este señor O'Donnell que le toque dirigir en un futuro cuando regrese Tom Brady, que mira, mijo, verás, mijo, te voy a enseñar algunas cosas de la vida, mijo. ¿Qué, mijo? Yo te enseño todo, le va a decir Brady, ¿no? Oye, hablando de la ramificación de coaches de Sean McVay, de joven Sean McVay, pues el que quedó en segundo lugar también estuvo trabajando con McVay, Zach Taylor, acaba de firmar contrato, extensión de contrato con Bengalíes hasta la temporada del 26. Sí, sí, es que mucha gente, Cristian. Aparte, el entrenador de 49ers estuvo no al mando de bajo el mando de McVay, pero junto a McVay como asistentes estuvieron ellos dos. Claro. Entonces, Zach Taylor, Manuel, tiene nuevo contrato, nueva chamba por llevar, le dan el premio por llevar el Super Bowl a los Bengals. Se dice por ahí que era el coach peor pagado de la NFL, Zach Taylor, después, antes de esto. No, y Cristian, si se diera el premio entrenador del año al final del Supertazón, ¿quién lo ganaría para ti? Pues Zach Taylor, obviamente, por llevar al equipo a la Super Bowl. Zach Taylor, yo creo que no se lo iban a dar a McVay porque iban a checar todo lo que contrató Rams. Decir, mira, te trajeron a Miller, a Ramsey, te trajeron a Stafford. E iban a checar la nómina de los Bengals. No, van a decir, Taylor se lo lleva, pero por mucho. Exactamente. No, yo creo que merecido premio para Zach Taylor, que tenga chamba asegurada hasta el 2026 con los Bengals de Cincinnati. Terminamos la información de la NFL con la información que nos proporcionó la NFL sobre los millones de personas que vieron el Super Bowl, Manuel. Más de 100 millones, 121 millones de personas vieron el Super Domingo. 121 millones de personas, y eso que no eran equipos populares, ¿eh? Realmente no son los equipos, no sé qué hubiera pasado un supertazón, Vaqueros de Dallas, ¿no? Que hubieran enfrentado a los Steelers, no sé, imagínate lo que se hubiera armado. Bueno, 112, me confundí ahí con el 21, son 112 millones, pero que son muchos, superando los 92 del año pasado, Manuel. ¿No será que jaló tanto el show de medio tiempo? Probablemente, tanto probablemente. Vaquero, porque normalmente invitas a una estrella o a dos estrellas. Claro. Ya ves que estuvo Aerosmith y Ron DMC, Shakira y J-Lo. Claro. Pero ahora estuvieron cinco y un invitado extra. O sea, creo que le metieron mucho al show de medio tiempo, que a mí no me pareció el mejor. No, pero a mucha gente parece que sí le gustó y a lo mejor eso aumentó la audiencia. Pues ahí está, 112 millones de personas vieron el Super Bowl. Obviamente puede subir, pero es lo que tiene contabilizado la NFL. Yo creo que muy probablemente sea pues acá en lo que tiene controlado, ¿no? Porque puede haber más gente que lo vio. En México también tuvo, yo creo que una muy buena aceptación, Cristian. La verdad que yo estuve manejando en el tercer periodo y en muchas casas se veía el humo de la carne, la pantalla afuera. Mucha gente se reunió a verlo, ¿eh? Perfecto, pues ahí está. Algunas de las noticias de la NFL, que ya serán pocas noticias que estaremos dando en FM Score hasta que llegue el draft. Sí, exactamente. Y cambios, agentes libres, muy poco ya. Sí, ahorita tendremos una pausa de NFL y supuestamente llegaría las grandes ligas, pero parece que va a tardar. Oye, hay mensajes del auditorio, un aficionado a los Raiders, como es Edward Solar. Buenas tardes, chavalos, listos para la mejor información deportiva. Gracias, Edward, por seguirnos todos los días, ¿eh? Sí, Edward es amigo mío desde la infancia, Cristian, y desde esa época llevamos a los Raiders, por eso nos apreciamos tanto, Edward y yo, desde hace rato nos conocemos, imagínate. Mira, los Arteaga Martínez, ¿no? Los Arteaga Martínez, que la verdad, yo quería decir que qué bonita familia es los Arteaga Martínez, Cristian. Ayer tuve la fortuna de volver a ver a sus hijos, a los hijos de Martín Martínez, fueron a la casa, andan vendiendo unos chocolatitos muy ricos para ayudarse para un evento. La verdad que ese tipo de familias que forman a ese tipo de niños valen mucho la pena, porque así podemos avanzar mucho como sociedad. La verdad, esa educación que se transmite de padres a hijos, la verdad que a mí me dejó ayer los quise saludar porque yo estaba en la computadora y oí y dijo mi esposa, mira, llegaron los niños de los Arteaga Martínez. Ah, los vi, hola, le dije, yo soy amigo de su papá. Ah, muy bien. Y creo que iban con la vestimenta del taekwondo y todo, la verdad que qué chulada. Pero leyendo el comentario, buenas tardes, amigos, qué gusto coincidir con ustedes mientras me echo unas milanesas, era que a gusto. Messi le debe una buena a Mbappé, quien lo salvó de haber fallado, pero es cierto, ¿eh?
Sí, pues ayer en el minuto 94 fue 90 más 4 de compensación, le salvó el pellejo a Messi que falló el penal. Pero lo que dice Martín es que si no hubiera metido ese gol Mbappé, ¿de qué se estuviera hablando ahorita? Del penal que falló Messi, aunque sí se lo ha mencionado mucho, Pero no tanto, porque es un penal que no costó puntos, que no costó nada realmente. Ahora esto te da la victoria, te da la ventaja y ya vas muy tranquilo al juego de vuelta con el control del juego. Desde Nogales, Francisco Cortés Vargas, buenas tardes, saludos, acaban de caer unas plumitas de nieve, se va a poner bueno el frío, en Nogales está nevando, entonces al rato nos va a caer más frío en Sonora, en Hermosillo. Que no caiga en el Héroe, en Acosari, que no nos caiga en el estadio, porque ahí sí se va a armar la gorda, Aquí nunca ha nevado, Manuel, y no va a nevar, apenas que venga una catástrofe mundial en el clima, pues a lo mejor un día nevaría, pero normalmente no. Yo creo que algún día sí, a lo mejor nos toca a nosotros, pero como va el clima de loco, algún día nos va a caer algunas plumitas. Francisco Antonio Rodríguez, saludos, gente. ¿Qué ha pasado con el relajo de la MLB? Nada, todavía siguen así, mira, estirando. Propuestas, pero nada claro. Propuestas, sí, filtraciones de que están enojados unos, otros, pero ay, ojalá que se arreglen estos condenados. Dice Nacho Núñez, buenas tardes, ¿qué saben del señor Juan Bené? Yo seguía mucho su columna, pues desconozco sobre este señor venezolano. ¿No será que ya está muy mayor que San Juan Bené? Porque ya anda en muchos años Juan Bené. Escribía mucho en el Imparcial, ¿no? Ahí tenía su columna. Luego la vi en el Expreso también yo. Ok. Bueno, ahí está. Yo me acuerdo de él cuando no lo conocía y me gustaba mucho seguirlo. Después que lo conocí ya no me gustó seguirlo. Tenía un programa de béisbol, Manuel, en Telemundo, en Univisión, muy bueno. No es muy amigo de Omar Vizquel, creo que no se toleran ellos dos, Sí, es especial, señor, pero bueno, no vamos a hablar de él. Es venezolano él, Juan Bené, Juan Bené, y Omar Vizquel, que también es venezolano, parece ser que no se la llevan, y Bené dijo, nunca en lo que me quede de vida voy a dar un voto a favor de Omar Vizquel, nunca, a pesar de que es venezolano como yo, no se lo merece, nunca se lo voy a dar. Algo tuvieron que ver ahí para tener ese odio, ¿no? Porque es un odio. Claro, algo pasó grave. Bueno, dejamos a un lado los mensajes, ahorita vamos a leer más, porque es tiempo de platicar de Cimarrones de Sonora. Regresa el fútbol rápidamente, regresa el fútbol al desierto, regresa el Héroe Nacozari, porque hoy los Cimarrones de Sonora estarán enfrentándose a los Alebrijes de Oaxaca. Exactamente, Cristian, donde la figura de Miguel Vallejo creo que va a ser parte fundamental en este juego. Muchos recuerdos, no sé cómo lo va a recibir la porra, no sé si va a estar la banda Cimarrón, que tanto lo quería Miguel Vallejo, y que estas cosas no se pueden olvidar de la noche a la mañana. El segundo goleador histórico del equipo estará enfrentando a los Cimarrones. Creo que va a ser una noche muy especial, esta noche. Sí, hasta hace dos semanas era el máximo goleador de la franquicia, hasta que Ray Villa le rompió el récord con ese gol que metió aquí en el estadio de Héroe Nacozari, y les damos un poco de antecedentes de historia entre estas dos franquicias. 8 victorias de Cimarrones contra solamente 4 Alebrijes. Ha dominado históricamente el equipo sonorense. Hay dominio, exactamente. En empates están igualados, un empate para cada equipo. Y en goles también están muy parejos, o sea que sigo victorias de Cimarrones por poco margen de goles. Exactamente, un equipo de Alebrijes relativamente joven, sin mucha historia. Entonces vamos a ver, creo que Cimarrones, así lo dijimos el domingo, es un juego muy ganable para el equipo, quizá, aunque a pesar de que Alebrijes está más arriba en la tabla. Fíjate, lo que dices de Alebrijes es que un equipo joven, pero es similar a Cimarrones, que también podemos decir que es joven con estos 7 años en la Liga de Expansión, porque si sumas los juegos entre sí son 13, o sea, han estado en todo, desde que los Cimarrones iniciaron en la Liga de Expansión, Alebrijes también. Sí, Alebrijes, exactamente, Alebrijes empezó, creo muy que jugaron por allá. Parecido. Ellos empezaron con un equipo en Puebla, y no se llamaban Alebrijes. Jugaban en Tecamachalco, creo ellos, y luego ya se les sale la oportunidad de jugar en Oaxaca, y se van para allá, luego el equipo se queda en un stand-by. Cambia de dueño.
cambia de dueño y les presta el equipo del el Zacatepec. Zacatepec, exacto. Y Zacatepec se convierte en Alebrijes, pero realmente no tienen mucha historia. Han ganado Copa ya, ¿eh? Ya han ganado, sí, Copa. Pues ahí está el duelo de hoy. Cimarrones de Sonora contra Alebrijes de Oaxaca, con el duelo interesante o el regreso de Miguel Vallejo al héroe de Nacozari. No, siempre he pensado que dicen que si Raí le llega a gritar a Vallejo, pásala, se la va a pasar, ¿eh? Yo creo que ya la costumbre va, ahí te va, ay, ya estás en otro equipo, porque tantos pases que le puso Vallejo a Raí Villa que ya la costumbre se queda, Cristian. Le recordamos que este partido será transmitido por La Invasora 101.9 y ahí estaremos su servidor y Manuel Izárraga llevándoles las incidencias del encuentro. Ahí estaremos echando de gritos a partir de las 8:05. Está pactado exactamente el inicio del juego. 8:05. Va a ser frío, pero frío agradable, ¿eh? Frío agradable. Más que nada viento es lo que se tiene predestinado para ese día. Pero creo que vamos a tener una noche muy emotiva, Cristian. El regreso de Miguel Vallejo creo que es algo que han esperado muchos seguidores. Perfecto. Estaremos muy pendientes del encuentro entre Cimarrones y Alebrijes, porque también hay más partidos, ¿eh? Antes del duelo acá en Hermosillo, en Tepatitlán, en Jalisco, los Dorados estarán enfrentándose a los Alteños allá en el estadio Gregorio Tepa Gómez a las 4 de la tarde, unos minutos más. Un juego que puede afectar a Cimarrones, ¿eh? En quedar en quinto lugar o quedar en sexto, porque Dorados si gana, le impediría a Cimarrones aterrizar en quinto, se tendría que ir al sexto, pero si Dorados pierde y Cimarrones gana, Cimarrones estaría llegando al quinto lugar, fíjate, con una victoria. Perfecto, y más tarde, a las 6 de la tarde, allá en Villahermosa, en Tabasco, Pumas estará recibiendo al Tapatío, al equipo que pertenece a las Chivas. Sí, Tapatío anda muy bien, Pumas no tanto, pero van a jugar en su estadio, así que eso puede hacer que se vea atractivo. Aparte, me gusta cómo se ven esos duelos, Cristian. Parece que estás viendo a Pumas contra Chivas realmente. De primera división, exacto, sí. Sí, haz de cuenta, ve el uniforme. Aunque a mí me gustaría que en la Liga de Expansión no existieran equipos de así como estos, o sea, ni como Rayados, que fueran puros reales, para que en realidad fuera una liga de equipos que buscan ascender. Pero bueno. Sí, porque ni modo que lleguen Pumas Tabasco a primera y se enfrente a Pumas UNAM. O sea, ¿cómo van a decir? No se puede. Sí, ahí sería como negocio, ¿no? Vendo la franquicia, se la vendo a Cimarrones, se la vendo al Atlante y gano una feria. Pero no es el chiste del fútbol, ¿no? No. Como antes estaba Cruz Azul Hidalgo, ¿te acuerdas? Sí, sinceramente a mí nunca me ha gustado que exista eso en la segunda división o la liga inferior, pero así es el fútbol mexicano, ni modo. Oye, pero en España no está el mini Real Madrid, el Barcelona Junior, ¿no los tenemos? El Real Madrid Castilla y creo que Barcelona B. También, pero sí. No están en la liga, en la segunda división, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Hasta el Sevilla creo que tiene equipo. ¿En serio también? O sea, ¿pueden llegar el caso de que jueguen en primera? No, yo creo que no pueden jugar, obviamente. No, se vería mal, de hecho, ¿eh? Bueno, Manuel, pasamos más información de la Liga de Expansión, precisamente, hablando de equipos de... ¿Cómo se dice? De franquicias. Rayados empató 3-3. Contra Correcaminos, y vemos ahí en pantalla el hermosillense Montes. Exactamente, Alan Montes. Juego muy bueno, ¿eh? Lo estuve siguiendo así, dando reojo. Se olvidaron de la defensa, ¿eh? Empezaron a tirar durísimo y al final estuvo muy entretenido, Cristian. 3-3, a 6 goles hubo en el juego. Sí, Alan Montes inauguró los cartones al minuto 6 para darle ventaja momentánea a los Rayados. Ya después Correcaminos reaccionó y terminan 3-3. Sí, exactamente. Venados le pegó 2-1. A la Jaiba no tan brava de Tampico Madero. Y por último sacó Toros de Celaya 4 puntos de Tlaxcala al vencer a los Coyotes 1-0. Jesús Miranda anotó el minuto 12 y se llevan 4 puntotes los Toros del Celaya. 4 muy buenos puntos para el Celaya, ¿eh? La verdad que muy buen resultado de visita, Cristian. Esos cómo te ayudan, ¿eh? Te catapultan rápido. Perfecto, acaba de caer gol del empate para el Bayern Múnich, minuto 89. 1-1 empata el Bayern, Manuel, se salva. Te lo dije, Cristian, ahora que el Barcelona ya no tiene a Messi, ahora que Cristiano Ronaldo ya no es el mismo, Bayern Múnich tiene que aprovechar y ganar una orejona. Pues ahí está, ahorita vamos a terminar de ver los resultados de la Champions, pero empata entonces el equipo del Bayern, Manuel, al minuto 89, se salva, ¿no? Un error de la defensa, lo dejaron solo, creo que es Coman, el que me metió el gol. Ah, ya ves. Número 11. Y si está jugando mi cuñado Lewandowski, pues mejor todavía. Tu carnal. Sí. Oye, hoy juega el América también, más fútbol, pero de Liga de la MX, juego pendiente.
Sí, contra los Cañoneros de Mazatlán. Así que América contra Mazatlán en Sinaloa. Vamos a ver qué tal se pone ese duelo de la jornada 2, Cristian. O sea, ya debió haberse jugado hace mucho tiempo. Y siempre el América, donde se para, Cristian, siempre genera algo, ¿eh? La verdad hay que decirlo. América y Chivas, ¿cómo tienen esa manera de jalar tanta gente? ¿Cómo reúnen aficionados? 6:00 p.m. es el encuentro entre los Bombarderos de Mazatlán y las Águilas del América. Afortunadamente, no lo volvieron a perjudicar a Cimarrones. Si lo hubieran puesto a las 8, imagínate. No, ahora sí bien, los escalonaron bien, ¿eh? A las 6, es este juego y terminando va a Cimarrones. Exactamente, porque hay mucha gente que le va a Cimarrones que también le va a la América, hay que decir. El problema es que en América a las 6 hay otros juegos de ascenso, ¿que no? Sí, había otros ahorita. A eso sí les va a afectar. Bueno, dejamos la Liga MX porque también hay Conca Champions. ¿Cómo le dijiste tú al principio del programa? La Concachafa le dicen. Ayer ganó el Santos Laguna 1-0, Manuel. Sí, hombre, la verdad que esta liga de repente, hasta sin jugar, ganas, Cristian, porque creo que un equipo de no sé dónde no consiguieron las visas. Y dijeron, ¿sabe qué? Pues ahí muere, que ganen ellos, ya, no vamos a jugar, que avancen, órale, pues avanza este equipo. Así pasa, Cristian, en esas ligas donde de plano hay una diferencia abismal. Los equipos mexicanos muy bien, tienen todo, instalaciones millonarias, sueldos tremendos, pero hay otros equipos que dicen que apenas se completan para el pasaje, para el uniforme, y las visas no las tuvieron, y no van a poder jugar, así que se acabó, ese equipo ya quedó eliminado. Oye, pero ayer sufrió el Santos, apenas pudo derrotar 1-0 y al minuto 88 cayó el gol al equipo de Montreal, al club de fut de Montreal, 1-0. ¿Y quién crees que anotó el gol? Se me hace cara como de un hermosillense. Un hermosillense, exactamente, y celebró como con una pancita de bebé, ¿no? Con una pancita. Sí, mira, como que yo creo que su esposa está o su novia está embarazada. Exacto, el Betito Osejo anotó gol al minuto 88 y le da esta ventaja mínima al Santos para el siguiente partido. Sí, yo creo que ya va a decir el señor Osejo, ya no me digan Betito, ya soy un goleador, ahora díganme Alberto, ya o Beto, ya Betito, ya no, va a decir, ya me gradué, va a decir Alberto. Acá, obviamente, en Hermosillo le dicen Betito porque su papá, que en paz descanse, pues era el Beto Osejo, y él es el Betito. Él es el Betito, el como jicamita, pues. ¡Ándale! Que tenga 50 años va a ser jicamita. Exactamente, pues ahí está, bien por el Betito Osejo, Alberto Osejo, que anotó gol en la victoria de Santos. Pero hay más partidos en la Conca Champions, Manuel. ¡Uy! ¡Cómo tenía ganas de ver al Gustatoya! La verdad que Guastatoya, tengo todos sus pósters, tengo la bufanda. Nunca salgo cuando hace frío sin la bufanda del Guastatoya, ¿eh? La verdad que, y hoy es un día especial para mí. Van a estar recibiendo a León, a los Panzas Verdes, allá en el estadio Doroteo Guamuch Flores, en Guatemala. No, la verdad que el ver jugar al Guastatoya es un espectáculo, Cristian, que no lo tiene ni el Real Madrid, que no lo tiene ni el Barcelona. Te recomiendo ver al Guastatoya contra León. ¿A las qué horas es? A las 5, ¿no? Sí, a las 18 horas, sí. No, bueno, es Easter Time, 2 horas menos. A las 16, a las 4, 4 de la tarde. A las 4. ¡Y también juega la máquina! ¿Contra quién, Cristian, ese logo? ¿De dónde es? ¿Es de fútbol americano? ¿De hockey? ¿De qué es? Es un equipo canadiense, el Forge Football Club. Forge. Órale, Forge. Pues otro equipazo también, ¿eh? No tengo la bufanda de este equipo, pero también hay que verlo, a ver qué trae contra Cruz Azul, que de repente Cruz Azul, Cristian, se confía mucho, ¿eh? No te extrañe que vengan con un empate de allá de Canadá. 6:00 p.m. es el encuentro, ¿eh? Allá en el Tim Hortons Field. No te extrañe que Cruz Azul no lo tome en serio y diga, no pasa nada, bro. Y la Conca Champions sí le puso en la torre a los Cimarrones porque a la misma hora van a jugar los Pumas contra el Saprissa allá en Costa Rica. Ah, pero sí, Pumas sí jala gente siempre. Oye, qué chistoso. Hoy juega Cruz Azul, juega el América y juega Pumas. Y el Tapatío, para que no. Juega dos veces Pumas, ¿eh? Oye, es cierto, juega dos veces Pumas, es cierto. Solo en la CONCACAF y en la Liga Mexicana pasa eso.
Oye, se saturó el miércoles de fútbol. Mucho fútbol, para eso estamos hablando mucho fútbol hoy en FM Score. No, hombre, ya regresa, Grandes Ligas, por favor. Oye, hay mensajes del auditorio, dice Nacho Núñez, Miguel Vallejo, muy respeto y querido, respetado y querido en Sonora por su entrega y goles, por supuesto, uno de los históricos de Cimarrones. No, definitivamente, los mejores que han pasado por Cimarrones, lo mejor que ha tenido Cimarrones se llama Miguel Vallejo, que hoy lo podemos ver, Cristian, hoy lo podemos ver en el Héroe en Acosari, y usted también puede ir al estadio y entrar a ver a los Cimarrones contra Alebrijes. Cambiamos de información para platicar de fútbol, perdón, de básquetbol. Hay que platicar de la NBA, muchos resultados hubo ayer en la NBA, hoy también se viene una gran cantidad de encuentros. ¿Qué tal si le damos el resumen, Manuel, de los resultados de anoche? Sí, exactamente, Minnesota derrotó 126-120 a los Hornets de Charlotte. Los Soles de Phoenix, los Suns continúan con esa gran racha, llegaron a 47 victorias y se impusieron cerrado marcador a los Clippers 103-96. Sí, muy cerrado, a pesar de haber sido el juego en Phoenix, no se vio tanta diferencia. Los Grizzlies, fíjate, a domicilio, les pegaron un buen baile a los Pelícanos, 121-109. El Atlanta Hawks derrotó 124-116 a los Cavaliers de Cleveland en su casa, en la casa de Atlanta. Los Luka Boys de Doncic derrotaron 107-99 al Heat. Los Mavericks, Cristian, andan bien, están levantando. Oye, qué paliza le dieron los Celtics a los Sixers, parecía, ayer dábamos que era el partido más entretenido, pero ¿cuántos puntos son? A ver, 87 para 100 son 13, más 35. 48. ¿48 puntos? No, no jugó James Harden, ¿no? No, pero jugó. Le tocó tocar la campana, ahí la campana que manda a todos al grito de guerra ahí en Filadelfia, ha de ser una réplica de la campana de la libertad, de la independencia, pero ni eso ayudó, Cristian, no pudieron. Joel Embiid no supo qué hacer él, extrañó mucho a Seth Curry, y la verdad que no funcionó el equipo de Sixers. Sinceramente, qué feo se ve el resultado, sinceramente, muy, muy, muy feo, muy amplio. Y por último, los campeones Milwaukee Bucks regresan a la senda del triunfo y derrotaron a los Pacers. Oye, Cristian, en este juego, Giannis Antetokounmpo, 50 puntos. ¡Wow! 50 puntos, o sea, no, es una bestia ese amigo. No, increíble, Giannis en un tiempo considerado el mejor jugador de la NBA, está obviamente entre los mejores 5, bajó sus bonos este año, pero sí sigue siendo uno de los mejores en la NBA. Creo que se está guardando, Cristian, para playoffs, creo, acuérdate de mí, Giannis está administrando, cuando esté en los juegos que realmente cuentan, ahí no lo va a parar nadie el griego. Y para hoy, Manuel, hay una larga lista de encuentros que, ¿con cuál te quedas? Pues obviamente me quedo con el de mis Lakers, porque van a recibir a los Jazz de Utah, que es un equipo contendiente, aunque el duelo más parejo tendría que ser Denver contra Golden State. Por supuesto, ese creo que, y van a ser simultáneos, a las 8 de la noche, a la misma hora de Cimarrones también, será esos dos encuentros, y también llama la atención el partido que también va a transmitir la cadena del básquetbol, que ahí ven el logotipo, el duelo neoyorquino, Nets contra Knicks. Es cierto, van a nomás cruzar el puente. Nomás el puente de Brooklyn y llegan al Madison Square Garden y luego se regresan igual en el puente. Qué buen duelo, el clásico neoyorquino. En otros tiempos, Detroit, de Pistones contra Celtics hubiera estado muy bueno, pero hoy no creo. No, ahorita nadie los pega. Bueno, Celtics anda muy bien, Pistones sí, anda sí, muy sí. mal. Y el de Memphis Grizzlies, pues va a ganarle a Portland. Anda enrachado el equipo de los Grizzlies. Es el mejor equipo ahorita, Es el mejor equipo en este momento. No, y los Suns, los dos. Andan muy calientes los Grizzlies, muy sí, calientes. Sí, sí. El oso negro, como le dices tú. El oso negro, en vez de decir el caballo negro. Hay mensajes del auditorio, Manuel, ¿me ayudas, por favor? Dice Francisco Antonio, me despiertan cuando dejen de hablar de fútbol, dice Francisco Antonio. ¡Ya, despierta, Francisco, ya terminó el fútbol! Sí, ya dejamos de platicar de fútbol, estamos ahora con la NBA, y de hecho ya vamos a dejar la NBA, no voy a meter cortinilla, Manuel. Hace unos instantes, los Cañeros de los Mochis acaban de anunciar nuevo manager. Otra vez, a ver si ahora sí les va bien a los Cañeros, Cristian. ¿Qué tanto puede aguantar una afición con tantas temporadas malas? ¿Cuánto tiempo lleva Cañeros?
José Moreno, venezolano, se trata del nuevo manager del equipo de los Verdes de Ahome. Me llama la atención cómo el boletín que mandó el equipo de los Cañeros dice: conscientes de los malos resultados de las campañas anteriores, está bien aceptarlo, ¿no? Pues sí, sería una locura no estar conscientes de que les ha ido mal, ¿eh? Porque este equipo, imagínate, Cristian, tú, a Naranjeros, si les hubiera tocado esas campañas que han tenido Cañeros, ¿cómo estaría la afición aquí? No, pues sin campeonato, están molestos, imagínate, sin ni clasificar a playoffs, estuviera peor, por eso te digo, aquí estamos acostumbrados a ganar, no importa el nivel de los otros equipos, porque los otros también se refuerzan y hacen movimientos. La pregunta es, ¿por qué traer tanto extranjero? No sé, exacto. Creo que tenemos managers de calidad aquí en México, ¿eh? Por un dato, por algo, a lo mejor porque ha trabajado mucho en los Estados Unidos. Mira, ha trabajado con los Rojos de Cincinnati, Marineros de Seattle, Blue Jays de Toronto e Indios de Cleveland. Creo que con Indios de Cleveland él estuvo en sucursales como jugador. Pero su última chamba viene de ser, de estar con los Rojos de Cincinnati en la clase AA, con los Lookouts de Chattanooga, fue su última chamba. Bueno, sí, pues, pero yo creo que también hay chance de darle opción al mexicano, Cristian. Claro. Hay muchos jugadores que ya no van a estar, que pudieran entrarle al quite como manager. No sé qué tanto conozca esta liga, qué tanto conozca a los jugadores. Yo no lo recuerdo tampoco, pero ¿no te gustaría? ¿Qué de bronca le pones a un JJ Pacho, por ejemplo? Claro, no, pues en un tiempo fue considerado uno de los mejores. Por eso, ¿y conocerá la liga Pacho? No, hombre. No, de pe a paz. A todos te conoce Pacho. Mire, oye, le va a tener que decir al coach de banca, ¿a ese qué onda? ¿Cómo lo ve? ¿Dónde le ponemos? ¿Cómo ha venido jugando él? Y luego normalmente traen su equipo. Sí, van a traer sus asistentes de allá de Venezuela y no, estamos perdiendo porque nos estamos acoplando apenas, ese acoplamiento. Se va a la liga y no se terminaron de acoplar. Bueno, veremos, ya falta mucho, pero ya anuncian nuevo manager estos Cañeros de los Mochis. Y terminamos con la información del deporte local, Manuel, para platicar de tres nacidos en Sonora, tres sonorenses. Donatiu López, que ya tiene asegurado su boleto al Campeonato Mundial de Atletismo, que va a ser en Oregon, en la casa de la camiseta, de las camisetas de la Palomita, Manuel. Allá va a ser, ándale, Tonatiuh. Recuerda que esa marca nació ahí, en Oregon. Fíjate, en Oregon, ahí arribita de California, bajito de Washington, está Seattle, por allá estará Tonatiuh López. Dicen que yo se lo dije en una entrevista, algún día nos vas a llegar aquí con la medalla olímpica. Y digo, ay, ojalá, dijo, sería, ¿no? Pero sí, sí, yo sí le veo posibilidades, ¿eh? Pues el Tona ya tiene su boleto para los juegos, para los campeonatos mundial, para el campeonato mundial de atletismo, el oficial, el bueno. Y hay otros dos sonorenses que buscan su boleto, el caso del originario de Agua Prieta, Edgar Rivera, que lo vamos manos a mano izquierda, que él está en salto de altura, y el otro es el fondista Carlos Villarreal, que lo recuerdas a este muchacho, que ganó medalla para México en los Juegos Panamericanos allá en Lima. Él nació en Puerto Peñasco, pero vive en Arizona, en la disciplina de 1,500 metros. 1,500 metros, pues ahí está, Cristiano, 1,500, 800 está Tona, ¿verdad? Ajá, 800. Tona y salto de altura está Rivera. Pues fíjate qué promesas, ¿eh? Qué promesas tenemos orgullosamente de acá de Sonora. Perfecto, pues ahí está, también hablando de nuestros deportistas sonorenses a nivel mundial, por supuesto, el consentido de Hermosillo, Donatiuh López. Sí, no, el Tona, la verdad que se ha ganado el corazón de mucha gente, a pesar de que no le fue en las Juegos Olímpicos como se esperaba, pero aún así. Se quedó cerca, recuerda que se quedó a segundos de poder avanzar a la final, ¿no? Estuvo cerca. Ok, perfecto, Cristiano. Vamos a despedir el programa, Manuel, ya se nos acaba la información, pero vamos a despedir el programa para actualizar los resultados en la Champions. El Liverpool venció como visitante 2-0 al Inter. ¿Al Inter? ¿Cuánto? 2-0. Firmino. Órale. Firmino al 75 y Salah al 83 fueron los autores de los goles. Sí, pues dos de los mejores delanteros que tiene Liverpool. Y qué resultadazo, Cristiané. Qué resultadazo para el Liverpool, porque prácticamente se está metiendo a los cuartos de final. Y el otro encuentro que ya los comentamos terminó 1-1, el Salzburgo empató, bueno, el Bayern le empató al Salzburgo 1-1 con gol al minuto 90 de Coman, fue el autor del gol.
Ándale, Koeman, ¿no es hijo de Ronald Koeman? No es. Ah, no tiene nada que ver. Me suena el apellido. No es. Bueno, dice para acá Francisco Antonio, ya desperté, pero se va a volver a dormir porque acabamos de decir las noticias de la Champions. Sí. Siguiente mensaje, mira. También Francisco Javier Valle, buen partido de Liverpool, pero muy malo del Bayern Múnich. No te preocupes, el Bayern Múnich así es, va a terminar arrollando esta liga. Qué lástima la Champions League que ponga simultáneamente los dos partidos, Manuel. O sea, no, solamente son dos partidos y los pone al mismo tiempo. ¿Cuál será el, no sé, el propósito de eso, eh? ¿A eso no lo entienden a los gringos o no sé qué cuál será la lógica de la Champions? No sé por qué. Porque tampoco te puedes aprovechar, pues, de que dijeras, no, tienen que ser simultáneos para que uno no se aproveche del otro. Y no, claro, no tiene nada que ver. No, porque esos son duelos directos entre ellos. Si tú ya sabes que el Real Madrid quedó eliminado, no pasa nada contigo. Tú puedes seguir jugando igual, no sacas ventaja, pues, pero es una tontería privar a la gente del fútbol de ver un juego. Por ejemplo, ahorita está el juego, ya se terminó, el Inter-Liverpool, y le ponen ahí en vivo todavía, qué desgraciados, los que transmiten los juegos acá en América Latina o en México, ahora el nuevo canal. Ándale, perfecto. Bueno, Manuel, dice por acá Francisco Javier Valle, uno lo veía en la TV y el otro en el cel, mira, para que veas, no los ves a gusto, ¿sí o no, Francisco? No los ves a gusto. Aparte, no puedes tener los dos audios, eso sí es muy difícil, tienes que tener el audio de uno nomás. No, bueno. Agradecemos al auditorio. Bueno, hoy nos vamos a ir un poquito más temprano. Son las 3 de la tarde, pero no cumplimos los 60 minutos. Pero mañana jueves, vamos a regresar con más información. Les recordamos que hoy juegan los Cimarrones de Sonora aquí en el Héroe Nacozari. Y ahí andaremos en el estadio. Exactamente. Si no tienen dónde seguirlo, estamos en La Invasora 101.9. Ahí vamos a estar narrando todas las incidencias y vamos a ver, esperemos que tengamos una noche mágica con el regreso de Miguel Vallejo para enfrentar a sus ex compañeros, ex grandes amigos, bueno, son grandes amigos todavía. Imagínate Raí Villa contra Vallejo dándose de patadas, Cristian, qué momento. No, yo espero que por ahí algún fotógrafo, ya sea de los Cimarrones o de algún medio, tome esa fotografía Vallejo y Raí, ojalá que alguien la tome. Aquí ya les dije, tómenla, yo no puedo bajar a tomar fotos si no la tomara, tómenla ustedes. Perfecto, pues ojalá a Víctor Lizardi se la podemos pedir, ¿eh? Ah, pues Víctor Lizardi, por supuesto que él está ahí como fotógrafo oficial de la Liga MX, de la Liga Expansión. Perfecto, ojalá y se haga esa foto. Cristiano, pues está acabando ya miércoles, mitad de semana, mañana le seguimos. Seguro que sí, muchas gracias. Adiós.